What is nano? Well, everything is nano. We are all nano. The whole world is nano in some levels. Es una escala muy, 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 muy chiquita que existe en todas las cosas que tenemos. We have centimeter, thickness of hair is micron, and we just take this scale and go smaller, we will reach to the size of nano. Nanotecnología es tecnología a la nanoescala. Y poder crear estructuras desde material muy chiquito. En química, en física, en cualquier cosa, porque todo está creado de cositas nano. Nanotechnology is about optimizing the structure of material in nanoscale in order to maximize their efficiency, productivity or sensitivity when the material used in a larger scale. Tecnano es una de las iniciativas más importantes del Tecnológico de Monterrey, que tiene muchos componentes, entre ellos el desarrollo de nuevos centros de investigación que van a estar agrupados en un edificio llamado Tecnano también. Bueno, el nuevo edificio Tecnano, que se empezará a construir el próximo año, tiene espacios con requerimientos muy específicos de construcción para que podamos llevar a cabo las investigaciones. La iniciativa Tecnano también incluye la vinculación con instituciones internacionales de prestigio, como el MIT. Tenemos un plan de pregrado que se llama Ingeniero en Nanotecnología, y también tenemos la nanotecnología en el posgrado, maestría en nanotecnología y doctorado en nanotecnología. La Cátedra Federico Bauer va a ser un increíble impulsor del desarrollo de la nanotecnología en el Tecnológico de Monterrey. La cátedra nos permite la llegada al Tecnológico de Monterrey de un profesor muy reconocido internacionalmente. El profesor Kumar Wickramasinghe, que es el que va a tener la cátedra, pues es uno de los inventores del microscopio de fuerza atómica. Esta cátedra va a ser uno de los grandes impulsores de todas estas iniciativas que hemos discutido, en dos vertientes particulares. Una vertiente está relacionada con microscopía a la nanoescala, nanoscopía. Y otra vertiente importante es aquella relacionada con nanosensores. Technology has been in the hands of human beings, and it's the intention of human beings that takes that technology from the laboratory benches into the hands of the final user. So yes, nanotechnology has definitely served humanity, has definitely served various different applications and facilitated lots of advancement in different fields. Yo creo que la calidad de vida ya nos está mejorando con la nanotecnología, en medicina personalizada, en los celulares, en vehículos, y en aplicaciones que yo estoy haciendo ahorita en el laboratorio y que más adelante también van a ayudar a aplicarse a una persona y que viva 10 años más. No basta con que esta generación de investigadores haga cosas relevantes por México. Tenemos que preparar a la siguiente generación de investigadores para que haga todavía cosas de mejor nivel para nuestras sociedades.